Hola, hello. Hoy vamos a estudiar la teoría de algunos verbos. Por ejemplo, en presente, en la cláusula independiente, vamos a tener el verbo en presente perfecto, en presente progresivo, en mandato, en futuro perfecto, en pretérito, en imperfecto, en pluscuamperfecto y en condicional, ¿sí? Todos estos tiempos verbales van en la cláusula independiente. Y en la segunda cláusula o dependiente irían otros tiempos verbales, que son los siguientes: presente del subjuntivo, presente perfecto del subjuntivo e imperfecto del subjuntivo. Según la combinación con estos tiempos verbales, va a resultar la segunda cláusula o la cláusula dependiente, ¿sí? Ahora vamos a citar unos ejemplos. Por ejemplo, en presente, yo pido que, ¿sí? La primera cláusula o la independiente sería yo pido que, y en presente subjuntivo, la segunda cláusula dependiente sería mis estudiantes hagan la tarea, el verbo hacer en presente de subjuntivo, ¿sí? Esta otra oración, en pretérito, la primera cláusula, yo pedí que. Y en la cláusula dependiente iría el imperfecto del subjuntivo. Entonces, mis estudiantes hicieran la tarea, el verbo hacer, en imperfecto del subjuntivo. ¿Sí? Y en futuro, los gobiernos querrán que sus ciudadanos paguen los impuestos. ¿Sí? Entonces, en la primera cláusula...